cuenta, una percepción. Sí, yo creo que, bueno, desafíos tenemos muchos en la vida. Tal vez como mujeres a veces tenemos algunos desafíos un poco mayores, pero gratamente tenemos oportunidades y espacios como estos, como los de Huawei, que nos permiten brillar y mostrar todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer, tanto como personas como mujeres en el ámbito personal, en el ámbito tecnológico, nos permite demostrar nuestras habilidades y mostrar de lo que somos capaces. ¿Apareció una convocatoria y usted qué dijo? Bueno, yo vi la convocatoria, vi el nombre de Huawei y dije, obviamente tengo que postularme, tengo que participar, tengo que dar todo de mí para poder quedar en esta oportunidad. Y bueno, fue realmente grato el poder haber entrado en este programa, el haber vivido todas estas experiencias que tuvimos, y yo estoy muy contenta y agradecida con Huawei por la experiencia y por la oportunidad. Pero había muchos participantes, ¿no? ¿Era posible que no la acepten? Era muy posible que no me acepten, porque además de participar y competir contra personas de mi propia universidad, de universidades de toda Santa Cruz, incluso de Bolivia entera, habían muchas personas que tenían probablemente experiencias mejores o tal vez algunas habilidades mejores, pero creo que la suma tanto de experiencia, habilidades, la parte lingüística igual, fueron todas gracias a, bueno, a las personas que pudieron discernir quiénes participaron o no, que nos permitieron vivir esta experiencia maravillosa. El riesgo de presentarse, bueno, siempre hay que le digan a uno no o no puede entrar. ¿Qué piensa usted? Yo creo que siempre va a haber la posibilidad de que nos digan que no. He recibido muchos rechazos, he recibido muchos, no puede participar en esta oportunidad, pero eso no me detuvo para seguir postulando, para seguir intentando, y gratamente en esta oportunidad salí elegida, ¿no? Probablemente no hubiera salido elegida en alguna otra ocasión, en algún otro programa, pero Huawei me dio la oportunidad y yo la tomé y aproveché todo lo que pude sobre ella. Como mujer, participar en un, digamos, proyecto como este involucra a veces tener que dejar cosas, ¿no? Sí, involucra hacer muchos sacrificios, tal vez sacrificios personales, sacrificios en el sentimiento de los horarios, de eventos o de reuniones con amigos, que tal vez para nosotros en esta edad es bastante importante igual. Pero creo que a veces algunas oportunidades hacen que valga la pena este sacrificio. Las TIC son complicadas, necesitan mucho estudio. Probablemente para algunas personas son complicadas, para otras pueda ser algo muy sencillo o algo que realmente les nazca, pero yo creo que lo importante es la persistencia, ¿no? El poder estudiar, el poder dar de todo de sí. Probablemente al principio no sea fácil, probablemente al principio nos cueste, pero una vez que nosotros le ponemos empeño y continuamos disciplinadamente con este estudio, podemos lograrlo y ser personas que destaquen. ¿Cómo es la experiencia y cómo hizo para llegar a Huawei? Es un camino que se construye de a poco. Yo soy de profesión ingeniero electrónico. Y desde el día uno he tenido la suerte de encontrar grupos de personas con las que he trabajado y he tenido la oportunidad de aprender experiencias profesionales que me han permitido construir un camino que hoy por hoy me permite trabajar en una de las mejores empresas del país. ¿Hace cuántos años que tú has trabajado? Yo tengo más de 15 años de experiencia. Pero hace 15 años no era normal que una mujer trabaje, sobre todo en tecnología, ¿no? No. Como decía, creo que yo he estado cuando se hicieron las escrituras, pero sí, de a poco se ha ido construyendo. He tenido también la suerte de contar con jefes, mujeres, líderes, que me han enseñado muchas cosas y me han enseñado a seguir construyendo este camino para las nuevas generaciones. Yo siento que tengo un compromiso hoy por hoy para las nuevas generaciones, para que tengan una voz y para que se pueda generar más oportunidades y más proyectos a partir de ellas. Es difícil entender la tecnología, tomando en cuenta que se tiene que aprender muchas cosas, ¿no? No es quizás como la literatura o alguna otra, que es más leer, pero acá más que leer también es practicar. Y justamente ese es el estigma que tenemos que quitar desde nuestras niñas, ¿no? A las niñitas, a las pequeñitas, no es ponernos el chip en la cabeza de que es algo difícil, es ponernos ese desafío, ese reto, y cuando se logra vencer ese desafío ya se genera una oportunidad y una conciencia de que podemos con muchas cosas.
Puede que en la vida nos tropecemos con cosas muy difíciles, pero una vez que sobrepasamos esas cosas, definitivamente nos damos cuenta que no eran difíciles y que queremos saber más y queremos conocer más. Una de esas cosas es la tecnología, una de esas cosas son las ciencias exactas. ¿Cómo eligió esta carrera? Justamente a mí siempre me ha gustado todo el tema de las ciencias exactas y bueno, en su momento se me presentó el tema de la ingeniería electrónica como una posibilidad a la cual yo dije este va a ser mi desafío y hasta el día de hoy sigo construyéndome. ¿Cómo es la relación con las otras personas, sobre todo con los varones, porque deben haber muchos que trabajan en esa área, ¿no? Definitivamente, la relación es, gracias a Dios, es un trabajo de equipo muy profesional el que tenemos. Aprendemos mucho, evidentemente, como en cualquier trabajo en grupo, ya no hablo de hombres y mujeres, pero en un trabajo en grupo pueden haber diferencias, pero que se solucionan adecuadamente de manera muy profesional y bueno, uno tiene que seguir adelante porque eso es el objetivo final de un proyecto. ¿Qué le diría usted a las niñas que están ahora estudiando y quizás están pensando, estudiaré algo de tecnología, de computación, las TIC? Démonos nuestra valía. Pongámonos la vara y veamos qué tan alto podemos llegar. Solo depende de nosotros, de nadie más. Una vez que llegamos ahí arriba, podemos seguir alcanzando mayores alturas. Sí, bueno, muy buenos días. Estamos hoy conmemorando el día 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, en este caso Huawei, dedicado al mundo de la tecnología. Quiere elevar las voces de las mujeres que trabajan y nos colaboran a diario. Y además dar un mensaje para fomentar que todas nosotras tenemos una voz en el mundo tecnológico. Involucrar a mujeres quizás un tiempo atrás hubiera sido complicado, ¿no? Como que no se toma mucho en cuenta, sobre todo en el ámbito tecnológico. Claro, a ver, pasa que la tecnología ha avanzado rápidamente de aquí hace menos de 10 años. Y también las mujeres han tenido una lucha bastante extensa para manifestar sus derechos. Esto hace que al día de hoy Huawei esté muy feliz de que todos estos hechos se hayan podido dar y además adoptarlos para que sigan en continuidad. ¿Ha habido un aumento en el ámbito laboral en cuanto a que haya más mujeres participando en la empresa? Claro, Huawei desde que ha comenzado en el 2007 ha tenido un 18% que se ha incrementado al día de hoy un 28% y esperamos que sea más dependiendo a cuántas profesionales mujeres también hayan en el rubro. ¿Qué requisito debe tener una mujer para poder trabajar, por ejemplo, en Huawei? No, Huawei es una empresa que solamente valora obviamente mucho toda tu capacidad. Entonces, si tú tienes la capacidad, la responsabilidad y las ganas de seguir adelante, es bastante probable que te tomen en cuenta. ¿Puede haber más convocatorias y proyectos como este? Claro, tenemos bastantes programas de responsabilidad social que incluyen todos a la mujer. Claramente el Semillas para el Futuro, enfocado al grupo etario juvenil. Y también muchos otros programas que Huawei tiene a nivel internacional que ocupan la capacitación de las mujeres. ¿Cómo hacer para poder enterarme de esto? Todas estas cosas están en la página de LinkedIn de Huawei Latinoamérica. Y ustedes pueden entrar y buscar todo lo que gusten.